yo sigo acá, a un costado de la ruta de la mediocridad. Tanto tiempo caminando solo, con un sueño de bandera, pero sin mirar atrás, sigo creyendo en dar la vida un ideal y que me sigan solo los que prevalecen la verdad. Manifiesto mis valores en tu indeleble lealtad. Lo de ganársela tu juego era real. Me quedaré con la sonrisa que algún día te robé y haré que dure como 100,000 años. Donde tuve mi revancha, la de volver a empezar. Nunca más caminará solo. Buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Un saludo muy grande para todos los que se van sumando a esta edición especial del Grito Velezano de esta jornada. Estamos arrancando lo que va a ser una entrevista, un mano a mano interesante. Más allá de que hoy a la noche tenemos el programa, como todos los miércoles, ¿sí? a las 22, hoy tenemos una entrevista interesante, ¿sí? Porque en las últimas horas ha firmado un contrato y ese contrato es el de un juvenil que por supuesto tiene sus energías y su vista puesta directamente en lo que se viene, ¿sí? Que en definitiva es por supuesto el buen andar de nuestro querido Fortín. Lo voy a saludar, ya lo tengo al otro lado, voy a acomodar este sector de la imagen un instante que quedó descompaginado. Ahí está, impecable. Lenny Lobato, ¿cómo andás? Un saludo, bienvenido al Grito Velezano. Muy bien, Lenny, muy bien. A ver, contame sensaciones en estas últimas horas con esta firma de contrato, tu primera firma, tu primer contrato en definitiva. ¿Cómo lo estás viviendo? La verdad es que contento, pero con la mente en seguir trabajando, en seguir mejorando, no acomodado. Como muchos te dicen siempre cuando lográs algo, que no tenés que aflojar y ahora hay que mantener y hay que demostrar por qué lo primero. Bueno, a ver, Lenny, contame, ya saludando a la gente que nos va escribiendo ya en el chat de YouTube, contame cómo llega esta posibilidad. Lógicamente vamos a tocar un poco con cómo llegaste a la Argentina, lógicamente nacido en Bucios, categoría 2001, pero ¿cómo fue esta semana? ¿Cuándo te enterás? ¿Cómo fue la noticia de que ibas a firmar el contrato con Vélez? Sí, ya se venía hablando hace unos meses. Todo mi representante y el club estuvieron hablando y en el momento que se autorizó, me llamaron, mandaron el contrato para que lo lea, lo leímos con mi representante, mi familia y abogados. Uh-huh. Y después de todo en acuerdo, firmamos y fue así, pero la mayor parte fue mi representante y el club que hablaron. Montillo, ¿no? ¿Es tu representante? Sergio Irigoytia, Montillo es jugador todavía. Perfecto. No, tenía la info esa, pero listo, perfecto, me parecía. Bueno, Lenny, a ver, contame un poco cómo fue que llegás a Vélez, ¿no? Porque tengo entendido en los 10, 11 años tuviste la prueba, pero ¿cómo fue el venir de Brasil aquí a hacer la prueba a la Argentina y por qué fue Vélez? No, a los 10, 11 hice una colonia de vacaciones en Vélez. Ajá. Uh-huh. De chiquito, porque vine a Argentina, estaba mucho tiempo al pedo y mi vieja me dijo si quería ir a la colonia y Vélez quedaba cerca de casa, de la casa de mi tía en ese momento. ¡Qué sincero, me encantó! Y después en el 2017 vine, bien, ya pensando en jugar acá, ya pensando en conseguir algún club, y un tío a través de una por internet se fijó, mandó un mail a Vélez para ver si había prueba algún día. Conseguimos una prueba general, más de 200 pibes. Mirá. Y fui ahí y bueno, quedé. Por suerte fue todo bien
y acá estoy. ¿Y qué tuviste? ¿Una sola prueba fue o tuviste varias? Porque en una época, no sé cómo será, ¿no? En una época era una, dos, tres, cuatro veces, eran distintos los días que ibas a probarte, siempre y cuando gustara, ¿no? O sea, el primer día ibas y le gustaba al técnico en ese momento, te hacían volver a ir. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Fue el primer día directamente ya? Claro, no, el primer día voy con todos de prueba y me dicen para que vuelva dentro un par de semanas. Uh-huh. En esa semana volví y también todos de prueba, como que seleccionaron un par, quedaron menos, que eran muchos el primer día. Sí. Y ahí después de ese día, en la semana, ya me dijeron que tenía que entrenar con el equipo. En ese momento fui a Liga directamente, que AFA ya estaba en torneo, Liga estaba arrancando. Y bueno, en la semana pasó una semana de entrenamiento y me dijeron que había quedado. Mirá vos. ¿Y qué te acordás de ese día? De esa sensación. Tuve mucha felicidad porque venía de Brasil sin saber si iba a conseguir algún club, si iba a conseguir algo. Y la verdad que Vélez me abrió las puertas, me trató como uno más desde el primer día y me ayudó muchísimo. Me acuerdo de ese día de Larraqui y Sebastián Pai. Uh-huh. Diciéndome que había quedado, y después le conté a la familia y quedaron todos muy contentos. Decime, vos viniste, dijiste a la Colonia a 10-11 años, y después a los 17, ¿no? La prueba Vélez. O sea, vos 10-11 años, ¿volviste a Brasil? ¿O ya te quedaste acá? Claro, claro. No, ah. No, volví a Brasil. Sí, vine a pasar unas vacaciones nada más. ¿Y por qué viniste por qué volviste a los 17 acá? Porque en Brasil me queda todo muy lejos, yo soy de Búzios, uh-huh. Y Búzios a Río ya tenés 3 horas. Bien. Y después en Río, como no tengo casa, no tengo conocidos, no tenía quien me pudiera llevar a probarme a algún lado, tampoco sabía cómo conseguir una prueba, y acá como tengo toda mi familia, pensé que sería más fácil, capaz alguno tiene algún conocido de algún club para ir a probarse, o nos fijábamos en internet y pensé eso, y bueno, y llegué acá y tenía a mi tío que es hincha fanático de Vélez y me llevó. Mirá vos. Y a ver, se puede decir que Vélez termina siendo tu segunda casa, en otras palabras. Claro, sí, tal cual. ¿Y cómo fue hace un tiempito, lógicamente, salir campeón, ¿no? Con el año pasado, si no me equivoco, fue. El salir campeón, ¿qué sensaciones? Es hermoso. También, bueno, miro un poco el pasado. Que llegué, me abrieron las puertas y poder jugar, demostrar mis cualidades, las cualidades de mis compañeros, eso hablo en un general, uh-huh. Y poder salir campeón con el equipo que te abre las puertas el primer día que llegas a Argentina, viniendo de Brasil, y la verdad que es muy lindo, siempre en el día a día te tratan muy bien, siempre ayudan, están disponibles para todo, y poder darle como un título, mismo que sean inferiores, es algo muy, muy gratificante. Y a ver, ahora que ya firmás el contrato, ¿no es cierto? Que ya firmaste el contrato con Vélez. Imagino que tenés ese deseo, más allá de que va a llevar un tiempo, la adaptación y demás, pero imagino que en el día de mañana soñás con también poder ser campeón en Primera División con Vélez. Sí, es un sueño, pero como dijiste, es paso a paso, hay que ir tranquilo. Que las cosas se van dando conforme vas laburando y mejorando. Bien, bueno, acá te mandan un abrazo, ¿eh? Gonzalo Esperanza, amigo de tu tío, dicen por aquí, te mandan un abrazo muy grande, así que el saludo realizado, hombre de Me la puse en la pera, por supuesto, también, ¿eh? Así que lo pueden buscar en Instagram, unos vinos tremendos, imagino que vos ya los probaste esos vinos que vende. No tomo alcohol. Ah, mira, no tomas alcohol. No me gusta. ¿No te gusta? No le encuentro el gusto todavía. Ah, mira vos. Bueno. También te mando un abrazo muy grande y te felicita por aquí Nacho. Rocío también te está felicitando, escribiendo aquí en el chat. Bueno, van llegando los saludos de la gente. Y decime, Lenny, a ver, para los que te conocen y te han visto jugar, lógicamente, en las inferiores, ya lo saben. Le mando un abrazo grande, en este caso, a Tincho Ferrara, hombre de Pasión Fortinera, por supuesto. Le mando un abrazo grande. Grande, Tincho. Que sigue todo. Y el agradecimiento a él y, por supuesto, a la gente de Pasión Fortinera por la imagen. Siempre hay que agradecer cuando el trabajo de otra persona. Así que el agradecimiento por la imagen que nos han prestado para la difusión de la nota. Y después está la gente que quizás no suele ver mucho inferiores por tiempo, por distancia y demás. A ver, sos un extremo, pero ¿cómo te caracterizás, Lenny? Muy difícil. Extremo, juego por banda, por las dos, me da lo mismo. Zurdo,
pero uso bastante la derecha y me gusta el uno contra uno constantemente y mucha velocidad. Uh-huh. ¿Y el tema pegada? Y para mí ando bien, pero ah, no, tiene... no me gusta hablar por mí, que hablen los demás. Tiene que hablar los demás, bueno, listo, listo, por la duda. ¿Sabés qué está bueno? El perfil bajo, Lenny. Me parece que es clave, ¿no? En definitiva, uno que es periodista y ha transitado no solamente en lo que es Vélez y las inferiores, ya ha estado en distintas coberturas de partidos de equipos muy importantes o equipos de ascenso y demás, se habla mucho del tema del jugador de fútbol, ¿no? De que muchas veces termina siendo egocéntrico, que no te quiere contestar o lo que sea. Vos tratás de eso no llevarlo, ¿no? A cabo y en definitiva tomar a las personas que tratan de entrevistarte y demás de la misma manera, o sea, sí, ¿cómo que no? Claro, sí, sí. Yo tomo como vos sos un laburante, yo soy un laburante. No tengo por qué no respetarte y claro, creo que tampoco tendrías por qué no respetarme. Claro. Y en Vélez nos inculcan una cosa que es mejor persona, mejor jugador. Claro. Entonces, cuando tenés tiempo, o hoy en día en inferiores tengo bastante tiempo, no, claro, es que estoy muy corrido como si estuviera en primera y puedo atender a la gente que me cae bien. Claro, claro. Y a ver, Lenny, ¿qué visión tenés, ¿no?, al respecto? ¿Por qué crees que se da eso? Ya cuando son jugadores con alguna trayectoria y demás. ¿Te lo pusiste a pensar alguna vez o no? No, pero creo que como ya hubo tantos problemas entre periodista y jugador, que muchos dicen que algunos son mala leche, ya quedas un pie atrás. Claro. Yo particularmente nunca me pasó nada y entonces no tengo eso, pero muchos de los jugadores grandes dicen eso, dicen cosas del estilo, como que los jugadores a los periodistas tienen que tener un pie atrás o cosas así, pero creo que va más por ese lado. Bien, bien. Decime, Lenny, a ver, con respecto al plantel, ¿no? Porque yo imagino, vos ahora tuviste la posibilidad de firmar tu primer contrato, de firmarlo hasta junio del año 2023, y sos categoría 2001. Y este año, o después de la pandemia, más allá de que seguimos, ¿no?, en toda esta situación, pero digo, en este 2020, donde han empezado a subir muchos compañeros de la categoría, yo imagino que tarde o temprano esa categoría se va a terminar juntando, ¿no?, con algún nombre más, algún nombre menos, en la primera división, como ya está sucediendo. ¿Qué notás vos de esa categoría que tienen esos jugadores, tus compañeros, y lógicamente vos también, para poder estar ahora en primera división? Creo que pasaron por un proceso muy largo en inferiores, de preparación, que lo hace muy bien Vélez, y vos ves hoy en día chicos muy preparados para estar en primera, como Facundo Cáceres, Thiago Almada, Florian Monzón, que todavía no sumó muchos minutos, pero ya son jugadores que están preparados, y los que venimos atrás nos estamos preparando para tener la oportunidad. Pero creo que es una división distinta, como fue la 97, que, claro, que tuvieron muchos jugadores en primera, y eso se reflejó en inferiores, que ganaron muchos títulos, siempre tuvieron mucho destaque los chicos. Y decime, Lenny, vos cuando, por ejemplo, lo ves a Florian, que subió hace un tiempito, lo ves, por ejemplo, a Thiago, que ya está siendo Thiago Almada, ¿no? O sea, y con 19 años, y está hace bastante tiempo ya como jugador de primera división. ¿Qué es lo que pensás cuando ves a tus compañeros que hasta hace un tiempito los tenías jugando juntos en cancha de 11, que ahora estén jugando en primera división? O sea, vos, sin todavía habiendo firmado el contrato, ¿no?, que ya hoy perteneces a Vélez de manera formal en este sentido, ¿qué pensabas vos? Me pongo muy contento porque estás en el día a día y ves cómo laburan, lo sacrificados que son, las cosas que dejan de hacer para seguir entrenando, o por el ejemplo de Florian Monzón, que vive muy lejos de su familia, claro, y le sigue metiendo a full. También está Tomás Cábana, bueno, Facundo Cáceres, todos esos chicos de pensión, o mismo los que viven acá. Es un sacrificio muy grande estar siempre en un muy buen nivel, y ellos mantuvieron y tuvieron la recompensa, y a poquito se le va dando más todavía. Está, por ejemplo, bueno, nombraste a Tomás Cábana, Cáceres, bueno, Thiago, Florian, García, Pernicone, Brizuela también de 2001, ¿sí, no? No, 97 creo que no, es. No, Fernández 2001. Fernández 2001. A esto voy, ¿no? O sea, tarde o temprano me parece que si no hay ventas previas, se van a terminar juntando todos en primera.
E imagino que tienen esa ilusión, vos antes más o menos lo decías, el deseo de ser campeón con Vélez. Pero lo he hecho hace un tiempito, siendo campeón en inferiores, poderlo, ¿no?, consagrar también en Primera División. Sí, sí, si fuéramos todos los 2001 juntos, mejor todavía. Claro, claro, y sí. Lani, a ver, cuando vos te pones a mirar hoy, ¿no?, que ya tenés la firma del contrato realizada y seguramente ya sentís otro alivio, imagino, ¿no? Pero sentís otra responsabilidad también, porque ahora sí sos un jugador profesional, le podemos decir de esta manera, ya con el contrato. Cuando te pones a mirar el pasado y todo el camino que hiciste, ¿no?, de venir a Brasil, de Brasil aquí, el ver a tus compañeros, que algunos viven en la pensión, otros viven aquí, muchos dicen, qué fácil la vida del jugador de fútbol, ¿no? Pero hay que llegar también a ser jugador de fútbol, ¿no? Está todo lo previo también. Sí, sí, el otro día mirando a ESPN, que está Seba Domínguez ahí, sí. Y estaba hablando con el Cabezón Ruggeri y en un momento dice que todos dicen de la vida del jugador de fútbol, pero no saben, estadísticamente hablando, creo que es menos del 1% que tiene una buena vida. Claro. Todos los otros es más ascenso, lo que no es ascenso, o hasta mismo Primera División que no llegan. Si ves en inferiores son más de 1000 pibes y llegan capaz que 5 o 6. Claro. Es muy poco, entonces no es lindo poder hacerlo lo que te gusta. Y el fútbol es hermoso, es el, para mí, el deporte más lindo que hay, pero la gente que estaba de afuera no ve lo que uno pasa. Creo que la familia y amigos sí entienden bien lo que es. Y igualmente, el que vive es el que siente y sabe la verdad. Claro, totalmente. Te mando un abrazo aquí, te felicitan desde Villa Gesell, un abrazo grande para Luis. Escribe, vamos Vélez, y muchas felicitaciones te dicen por acá. Vos recién lo decías, ¿no? No ven el sacrificio a veces y se quedan solamente con que el jugador de fútbol patea la pelota. ¿En algún momento de este tiempo, ¿no?, pensaste en abandonar por el sacrificio? No, en ningún momento. ¿Nunca? No, nunca. Eso no. Bien. Y paralelamente, ¿no?, a lo que es la carrera del futbolista, ¿estás estudiando? ¿Estudiaste? ¿Cómo fue tu camino en la parte...? ¿Estás pensando en algo aparte de ser jugador de fútbol? Eso gracias a mis tíos, bueno, a mi vieja también, a mi familia y además mis representantes, todo el equipo que tengo por detrás siempre me lo pide mucho y me ayuda mucho con eso. Bien. Estoy terminando el colegio, me falta un par de materias para terminar. Igualmente, sí, algo, no sé si estudiar en una facultad, pero algo quiero hacer además del fútbol, porque nunca sabes el día de mañana. Y como dije antes, mejor persona, mejor jugador, y el estudio te hace mejor persona. Totalmente, totalmente. Es que, a ver, uno conoce casos, ¿no?, de gente que por ahí no estudió después y la carrera no fue la que esperaba, ¿no? Y se terminó dando cuenta con 25 años que quizás le faltó algo paralelo. Y yo lo noto mucho, si no me equivoco, en Florian Monzón, cuando hacíamos la entrevista, que está estudiando y lo hace paralelamente. Me parece que está bueno apuntar también a eso, ¿no? Que se puede entrenar a la mañana y quizás a la tarde, ¿no?, también pones a estudiar en algo que, claro, que te guste. Claro, para mí Florian es un ejemplo, lo tengo como amigo, somos muy amigos, y es un ejemplo el esfuerzo que hace para, además de entrenar, poder estudiar aparte, es como una motivación también, y ves que podés, si tenés el tiempo. Claro. Está perfecto, creo que está muy bien lo que hace y son pasos a seguir, y seguramente también algo estudie en algún momento cuando termine el colegio, inglés o alguna facultad, quién sabe, pero bueno, nos vamos preparando para eso. Está bueno, vos recién decías la amistad con Florian, muy amigo de Mateo Pellegrino. ¿Qué grupito así de amistad tenés? Que podés decir, bueno, fuera del fútbol pueden tranquilamente ser amigos de la vida. Claro, por suerte en la 2001 somos todos muy amigos, esa es la verdad, pero siempre hay uno que hablas un poco más que otros, claro, y con Mateo, con Tomás Cábana, Florian Monzón, con Ulibarri, Felipe y Lena también, son todos compañeros que además del fútbol somos amigos afuera de la cancha. Bien, bien. Y decime ya, te voy a ir dejando tranquilo, pero agradecerte este rato que nos brindás, por supuesto. Lenny, a ver, ¿actualmente seguís entrenando con reserva? ¿Cómo es ahora? ¿Qué te marcaron? Sí, con reserva, sí, todo normal. Todo normal, pero tenés, ¿no?, la ilusión de diciembre quizás empezar a subir despacito. Sí, primero hay que hacer las cosas bien en reserva,
acomodarse y después ir subiendo, pero para eso entreno, ¿no? Claro. Esa es la ilusión. Bien. Y decime, Lenny, ¿cómo fue este año para vos? ¿Y cómo fue entrenar este año para todos ustedes? La verdad que fue muy difícil. Es una situación muy, muy difícil, creo que para todos, no nada más para mí. Creo que para vos también, ponele, ¿sí? Antes capaz que ibas a algún partido o algo del estilo y ahora no podés, tenés que laburar siempre de casa. Y nosotros lo mismo, estuvimos 5 meses entrenando en casa y en algún momento ya no das más. Por suerte pudimos volver casi a la par de primera. Y nada, fue difícil, pero pasó rápido, por suerte. Viéndolo ahora, pasó rápido. Bien, bien. Y, Lenny, a ver, y te voy metiendo de nuevo en el fútbol. Digo, ¿con qué jugador decís, bueno, tengo cosas o trato de imitar a X jugador? Para que el hincha de Vélez te conozca, el que no te conoce, lógicamente, ¿no? Claro, creo que no sé contestar bien esa pregunta porque miro a muchos jugadores, uh-huh. Intento copiarles, pero a los que miro son imposibles copiar las cosas. Miro a Messi, a Neymar y es imposible. Entonces intento ver lo que hago bien y con una cosa o que otra de esos jugadores de los top mundial, copiarle algo, pero capaz que no le copio. Intento hacer algo parecido, lo que me sale a mí, pero de ellos. Totalmente, totalmente. Bueno, Lenny, la última, y esto queda grabado, ¿viste? ¿Cuál es tu sueño? Ay, perdón, se me cortó. Ay, no. ¿Cuál es tu sueño, digo? Mi sueño hoy en día es seguir afianzándome en la reserva para poder subir a primera y el día de mañana poder debutar en Vélez sería hermoso. Lenny, te mando un abrazo muy grande, gracias por este rato, gracias por este tiempo. Nuevamente, felicitaciones, ¿sí? por la firma. A ver, todos los pibes que vienen en las inferiores, que se han matado, ¿no? En definitiva, para poder llegar a primera división y que puedan llegar a firmar el contrato, es para los periodistas y para los que somos hinchas, en definitiva, de Vélez, nos alegra muchísimo. Porque muchas veces nosotros también decimos, nosotros mismos soñamos cuando éramos chicos ser jugadores de fútbol. Entonces, ver a un pibe que llega después de tanto tiempo, después de tanta lucha y demás, a firmar un contrato, me parece que está buenísimo y por eso nos alegramos el doble. Así que felicitaciones otra vez. Bueno, muchísimas gracias por la buena onda y yo te agradezco por la entrevista y muchísimas gracias. Por favor, Lenny, ojalá que vaya todo bien y te podamos ver pronto en primera. Ojalá. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Un abrazo grande. Lenny Lobato pasaba por aquí, por nuestro programa en esta jornada que hicimos distinto, ¿sí? Porque lógicamente en un ratito a las 22 estaremos con el programa de El Grito Velezano, 22 horas con todos los compañeros, así que los vamos a estar esperando para lo que va a ser justamente el programa. A todos ustedes, gracias por su tiempo, por la amabilidad y nos reencontramos esta noche a las 22 con el programa del Grito Velezano, que es un programa, no se lo pierdan. Y que suene la SN. Señores, yo soy de Vélez, lo llevo en el corazón. En la buena y en la mala es un sentimiento, es una pasión. Yo te sigo a todas partes, sos mi locura, sos mi alegría. Daría toda mi vida por verte salir campeón. Yo soy de Vélez y nada más. A donde vaya siempre te voy a alentar. Daría toda mi vida por verte salir campeón.